Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a todas al primer encuentro de mujeres y matronas activistas que hemos querido hacer desde el Parto es Nuestro con motivo del Día Internacional de la Matrona de este año 2020. Bienvenida a Verónica Blanco, Hola. Laura Beneham, Hola. Laura Sola Hola, gracias por invitarme. y Lucía Alcaraz. Hola, buenas noches. Buenas noches a todas. Empezaremos preguntándoos qué es lo que lleva a una matrona a hacerse socia del Parto es Nuestro. Bueno, yo si queréis empiezo, yo seguramente seré de las más jóvenes en la profesión y de las más jóvenes en la asociación también. Yo soy matrona desde el 2017 y mi motivo inicialmente para empezar en EPEN fue como el tener un poco un vacío de opinión por parte de las mujeres. Me interesaba como ver el mundo desde la otra parte. Entonces, es un buen espacio en el que se junta mucha gente con muchas historias diferentes y con muchos temas distintos. Inicialmente fue un poco ahí, ¿no? Conocer qué les pasa a las mujeres, por qué luchan, conocerlo como profesional. Y al final, pues un poco mi historia como mujer acaba conectando un poquito con esto porque acabas descubriendo mucho mundo que no conocías. Y bueno, un poquito he acabado colaborando con algún grupo de trabajo y así porque realmente pues vas descubriendo muchas cosas que no conocías antes. Entonces yo soy socia desde que terminé y hace un añito y medio, así que empecé también a colaborar. Gracias, Laura. Bueno, sigo yo, sin más. Para mí mi motivación vino hace bastantes años. Antes de hacerme socia incluso, ya me metía en el Parto es Nuestro, ya leía vuestro blog, ya estaba como muy enterada, ¿no? Creo que inicialmente me metí primero en apoyo cesáreas, porque mi primer hijo nació por cesárea de una forma muy violenta para mí. Y entonces, pues la ginecóloga en Zaragoza a la que acudí, que es amiga, me recomendó que para sanar esa historia me metiese en apoyo cesáreas. De ahí me leí el libro de Ivone Olza, de Nacer por cesárea, y bueno, pues empecé un poco metiéndome. Y en la motivación de después de hacerme socia de forma real, ya con cuota y todo, ¿no? Fue un poco la sensación de que las matronas y las mujeres usuarias del sistema tenemos que estar unidas para intentar cambiar el rumbo de la obstetricia en España, porque a mí me parece que queda muchísimo por cambiar y deseo que, bueno, pues que mi hija o mis nietas vean y vivan algo diferente. Esa es un poco mi motivación. Yo no recuerdo ni desde cuándo soy socia de EPEN, la verdad, es que no me acuerdo. Yo creo que coincidió cuando empezamos a asistir partos en casa con el equipo de Neixa Casa, 2011, debía ser, no me acuerdo. Pero sí que sé que me introduje mucho en el tema de apoyo de cesáreas, es lo que bueno, realmente la demanda de las mujeres que querían parir en casa después de una cesárea y entender el porqué, y esto me removió un montón de cosas. El vídeo de Iciar Bollaín del Parto es Nuestro, que nos lo devuelvan ahí, esto me llegó muchísimo. Y luego lo que creo yo es que la fuerza de las mujeres es nuestra fuerza, es la de las matronas. O sea, clarísimo, si no vamos a una, yo lucho por mi profesión, pero lucho por las mujeres y ambas cosas no las veo separadas nunca. Entonces, bueno, es como tener los pies en EPEN, es igual, bueno, estoy en varias asociaciones, pero es tener la raíz ahí, las mujeres. ¿Qué queremos? ¿Qué quiero yo como mujer? ¿Qué quiero yo como matrona? ¿Y qué quieren las mujeres, ¿no? ¿Qué queremos todas? Para nuestros partos, para nuestras crianzas, para nuestros embarazos. Un poco es esa voz. Gracias, Lucía. Yo la verdad que no soy socia desde hace mucho tiempo, creo que ha sido un par de años cuando me hice socia, pero como bien decía Laura, yo conocía el Parto es Nuestro, además por parte de Beatriz, que siempre me estaba contando
sus aventuras en El Parto es Nuestro y lo tenía como referente en España, y lo sigo teniendo, para apoyar y luchar por los derechos de las mujeres y mejorar el servicio que reciben, ¿no?, en la atención a la maternidad. Y me hice socia durante mi posparto, y fue porque fue cuando me di realmente cuenta me daba mucha pena y mucha rabia a la vez, que por qué en otra parte del mundo, como por ejemplo que estoy ahora en Inglaterra trabajando, por qué no en España las mujeres pueden tener acceso a una atención mejor. ¿Qué hace que tú, porque vivas en Inglaterra o en Suecia o en África, tengas menor acceso o menos probabilidades de tener una atención de calidad, ¿no? Entonces era como diciendo, quiero aportar mi granito de arena a esta lucha que efectivamente, como habéis dicho todas, sin las mujeres, las matronas, no podemos luchar, o todas o ninguna. Gracias, Vero. Quería también preguntaros, durante toda esta situación de alarma sanitaria con la crisis sanitaria del COVID-19, ¿cuáles son los cambios que habéis notado a la hora de asistir partos, cada una dentro de vuestros países, vuestras regiones, tanto de partos en casa como partos hospitalarios? ¿Cómo ha cambiado la atención al parto a raíz de esta crisis sanitaria con el coronavirus? ¿Empiezo yo, por ejemplo? Bueno, en nuestro hospital, por ejemplo, ha sido un cambio radical porque hemos pasado de estar a punto de inaugurar una de las primeras centros de nacimientos o casas de partos, unidades anexas, dijéramos, llevadas por matronas, en un hospital de nivel 3, a que ese espacio, vaciarlo de lo que había y convertirlo en una unidad de aislamiento para mujeres con COVID, tanto urgencias ginecológicas como urgencias obstétricas. Esto por un lado. Ha cambiado en cuanto a que también el número de partos se ha aumentado porque han cerrado hospitales pequeños, anexos, o sea, que son del área, para derivar los partos también al hospital, a este hospital. Entonces, ha habido una complejidad. Ha cambiado en cuanto a que empezaron a plantearse cosas como pues, el acompañamiento, el piel con piel, y estuvimos ahí muy metidas para decir no. O sea, a ver, respetemos protocolos que están siendo como que tengan sentido común, ¿no? Al principio eran todas unas informaciones contradictorias. Yo creo que hemos conseguido, por nuestra parte, donde estoy yo, es que sea como que se oyeran todas las voces, neonatólogos, obstetras, matronas, y conseguir un protocolo respetuoso. Ay, perdona, que saco el gato. Perdón. Y bueno, pues hemos conseguido esto, ¿no? Que haya un protocolo que realmente pues, no se cargue los derechos de las mujeres y en el parto, ¿no? Y pienso que esto está muy bien, pero sí que nos hemos revolucionado todas, o sea, realmente está todo al revés. Yo creo que hemos sacado cosas buenas también. Yo me reí al principio porque pensé, mira, por puerperios domiciliarios que eran muy poquitos, ahora es lo normal, ¿sabes? O sea, ahí, aquí todo, o sea, casi no se hacen visitas. De hecho, las mujeres se les da el alta muy prontito y van las matronas a verlas a casa. Que esto era una cosa como que costaba y costaba y costaba, ¿no? Pues mira, pum, pam, ha sido un momentico, nada. El COVID nos lo ha puesto en bandeja esto, ¿no? Y otras cosas que yo creo que esperemos que sean, salgan cosas positivas y que se consoliden, porque son cosas buenas. Entonces, bueno, dentro de todo este follón, nos quedaremos con aquellas cositas que yo creo que son buenas para las mujeres y para nosotras también, para las matronas. Ojalá que sí. Pero bueno, un poco todo es lo que hemos vivido nosotros, estamos viviendo. Es curioso lo que dices, Lucía, sobre las visitas posparto. Precisamente aquí es una de las cosas que se han reducido muchísimo y por desgracia ya está teniendo bastante impacto en readmisiones y problemas con perdiendo peso, sobre todo apoyo a la lactancia, porque aquí sí que tienen bastante, la tasa de amamantamiento es bastante baja, pese a haber muchísima más, yo creo, que apoyo que hay en España. En cambio, claro, las primeras cosas que afecta
la reducción de servicios, digamos, ha sido en las visitas postparto, que antes se hacían en casa, se han ido reduciendo incluso más, llamada telefónica, y la verdad que se está afectando bastante a las mujeres y a los bebés. En este sentido, sí, la verdad que sí. Y antenatalmente también, cuidado antenatal, muchas de las consultas se han reducido a una llamada telefónica e intentar aglomerar todo el contacto en las ecografías, el análisis de sangre y todo, sí, al mínimo, mínimo contacto posible. Está pasando, claro. Bien, es verdad. Mm. A mí me parece muy interesante lo que dice Lucía y estoy muy de acuerdo en que hay como dos polos en las consecuencias que nos ha traído el COVID, ¿no? Uno que es muy dramático y que tiene un impacto social muy, muy potente, pero tiene otro que yo también lo veo que es muy positivo y que nos ha hecho replantearnos cosas vitales que tenían que cambiar, que ya era hora de que cambiaran y que lo han hecho, ¿no? Y eso de, bueno, pues el alta... al domicilio súper rápida, cuando los partos han ido bien, en vez de dejar a las mujeres 2 días en el hospital que a lo mejor no lo necesitan y sin embargo se puede producir algún contagio, alguna infección, alguna iatrogenia, ¿no? Uh-huh. O situaciones como dar a conocer servicios, en mi caso, que he accedido a familias o a mujeres que yo creo que jamás se hubieran planteado llamar a, aquí por ejemplo es más desconocido, ¿no? El llamar a una matrona a que te atienda una lactancia a domicilio, ¿no? O sea, eso es algo que aquí por lo menos no está tan, no es tan costumbre, ¿no? De hecho, a mí llevo 4 años y medio como autónoma atendiendo a domicilio y es un servicio que cada vez se me demanda más, pero quizá más por el boca a boca que porque la gente lo conozca, ¿no? Y el haberse quedado a veces sin ese servicio de matronas, porque aquí, a diferencia de Cataluña, yo creo que vamos en Aragón un pasico por detrás, o varios pasos, hay muchas mujeres que se han quedado sin esa asistencia domiciliaria, sin esas clases de preparación al parto, sin ese seguimiento del embarazo, sin muchas cosas. Y yo he recibido llamadas de un montón de mujeres de tengo dudas miles, ¿no? Que ni siquiera, o sea, cojo el teléfono, llamo al centro de salud y nadie me coge y me van pasando la pelota de uno a otro y de pronto, bueno, pues oye, me meto en internet, busco y encuentro tu teléfono, o sea, atiendo muchísimas consultas gratuitas por teléfono, de hecho, ¿no? Como, bueno, pues este medicamento me lo puedo tomar o no, pues busca en lactancia.org o me puedo, esta mañana, ¿no? Me mandan una foto de alguien que no conozco. Esto me pasa todos los días, varias veces. Esto que me estoy tomando, ¿me lo puedo tomar mientras estoy dando de lactar? Pues esto, ¿no? O el servicio de parto en casa, que, por ejemplo, en estos meses, para mí, ha aumentado exponencialmente. O sea, ha habido varias mujeres que nunca se habían planteado algo así y que de pronto han dicho, yo no voy a parir separada de mi marido, pero vamos, ni muerta, o no voy a permitir que por protocolo se me separe de mi bebé así, por el alma a la abuela, es que no. Entonces, pues ha habido mujeres que se han lanzado a esto, ¿no? Digamos que la situación es la que es, o sea, es de fuera del sistema de a lo que yo me dedico. Entonces, las consecuencias que ha tenido a nivel hospitalario, yo no tengo contacto con eso, ¿no? Mi visión es la reducida al servicio que yo doy, pero yo sí que noto un cambio bestial, aparte de un montón de mujeres, no solo de esta zona, sino de que he tenido que desplazarme muy lejos. Laura, eso lo hemos hablado en varias veces estos últimos días y nos han preguntado, porque normalmente el perfil de la mujer que da a luz en casa suele ser el de una mujer que está muy informada y que es muy consciente de la capacidad que tenemos como mamíferas, ¿no?, para dar a luz, o también muchas que vienen siendo víctimas de violencia obstétrica, ¿no?, de sus anteriores partos. Entonces, una mujer que no ha dado, o sea, que no se ha informado durante el embarazo en este sentido, o que en ningún momento se haya planteado el parto en casa, ¿es luego buena candidata a un parto en casa al final, finalmente? ¿O muchas quedan descartadas en la primera entrevista porque
¿Ves que al final no podría ser? ¿O cómo está siendo esto, ese perfil de mujer que solicita? Porque lo hacen, pues eso, como dices tú, por miedo al COVID, por miedo a que te separen, pero realmente la convicción del parto fisiológico, de traer al bebé en mi hogar, en un lugar, y sentirlo como seguro, nuestra casa. ¿Cómo lo estás llevando? Es una pregunta muy interesante, porque creo que hay profundidad, o sea, que la respuesta es muy profunda y me parece que en esta entrevista no nos daría tiempo. Pero sí que es verdad, o sea, yo siento que hay como varios perfiles, ¿vale? Siento que hay gente muy concienciada que a lo mejor lleva años leyendo sobre fisiología del parto, Lucía también puede contestar igual que yo, porque también atiende partos en casa o ha atendido, pero siento que ese es un perfil, ¿no?, de mujeres que son muy conscientes, que han leído mucho, que están muy informadas, y luego, o mujeres que han vivido violencia obstétrica, a lo mejor no están tan informadas, pero dicen, yo esta experiencia no la quiero repetir. Esa elección también es desde el miedo, no nos olvidemos, ¿vale? El miedo a repetir esa historia. Y tampoco es un buen lugar desde el que elegir un parto en casa. O sea, ese miedo no es que no sea una buena candidata, es que hay que trabajarlo. Es que antes de llegar al parto, ese miedo hay que haberlo trabajado, ¿no? Hay que haberse enfrentado a ese tigre, ¿no? Y decir, bueno, ¿y si te vuelve a tocar? Porque esto es como el refrán, ¿no? Si no quieres sopa, te vas a comer la olla. Y luego el otro perfil con el que me estoy encontrando en esta situación, que es el perfil de mujeres que no se han informado jamás, que nunca han leído, que de hecho no conocían ni que esto existía, o que pensaban que no era ni legal, o sea, me han llamado así. Es que me he dado cuenta de que esto es posible, pero pensé que no era legal. O sea, cosas así, ¿no? Y es un perfil de mujeres que, sin embargo, no a nivel consciente, pero sí tienen muy integrado que el parto es un proceso fisiológico. O sea, como que lo tienen muy integrado en el cuerpo como algo muy natural, o que han sido educadas en eso, ¿no? Por ejemplo, en esta época ha sido la primera vez en mi vida que he atendido a una familia marroquí. Aquí jamás me había llamado, pero para ningún servicio, una familia marroquí. Y sinceramente, esa mujer no sabía ni que esto existía, ni que se podía, ni nada. Y de hecho, sus dos hijas anteriores, porque es una tercera hija la que ha nacido, nacieron en hospital. Nunca se ha planteado nada. O sea, que ese es un poco, siento que es desde el lugar. Evidentemente, una mujer que se siente segura en un medio hospitalario, donde hay una UCI, donde hay, un quirófano, donde a lo mejor se siente segura con la intervención o con la dirección médica, por así decirlo, de su parto, evidentemente no me va a llamar. O sea, no. Aquí hubo un poquito de, bueno, de debate, iba a decir, en la Asociación de Matronas de Parto en Casa de Cataluña, en relación a esto, porque sí que han habido muchísimas llamadas durante estos dos meses, mucha más demanda, que ha sido algunas y que se ha podido asumir, y algunas mujeres no, y también ese debate, ¿no?, de desde dónde decides el hecho de parir en casa, y teniendo este perfil que comentabas, ¿no?, Bea, de que la mujer consciente, tal, que informada y tal. Y una de las cosas que surgió es cómo se informan las mujeres, ¿no?, porque lo que sí que sabemos es que una mujer que última hora no conoce a las matronas, quiere parir en casa, con toda la dificultad que puede implicar y todo el cambio conceptual, emocional, etcétera. Sí que comentaban mis compañeras, ¿no?, que era como que había que informar a las mujeres de que había más posibilidad de ser trasladadas al hospital. Entonces, una cosa que comentamos como asociación, ¿no?, dijimos, bueno, si una mujer nos pide asistirla a la semana 37, 40, no lo sé, nos ha pasado, pues hay que decirle esto, hay que decirle, mira, vamos a hablar, ¿no?, te puedo asumir o no, o vamos a hablar, a comentarlo, qué opciones tienes, pero que sepas, ¿no?, que hay un miedo ahí, ¿no?, como decía Laura, ¿no?, y no te da tiempo a trabajarlo, ni a conocer a la mujer, ni a utilizar todas las herramientas que cuando conoces a la mujer puedes usar el día del parto. Entonces creo que sí que hay que ser muy honestas, ¿no?, y decir, bueno, el parto es casi seguro, pero sí que es cierto que puede haber un cierto
un aumento en el índice de traslados cuando una mujer se decide por un motivo como este o por miedos o sin haber hecho un poco un trabajo previo con sus matronas, ¿no? ¿Ha habido a lo mejor más solicitudes de dilataciones en casa, acompañamiento en dilatación, a lo mejor más que el parto completo, pero ahí también lo habéis notado, quizás que quieren llegar lo más avanzadas posibles al hospital para estar el menor tiempo posible? Ha habido las dos cosas, tanto dilataciones como partos, como decidir querer parir en casa. Yo sobre todo partos. A lo mejor ha sido casual, ¿eh? O sea... Pero... Uno de los handicaps que hemos visto es el tema económico. Cuando les decíamos lo que costaba el parto, claro, la gente dice, ¡guau! 2.000 euros, ¿no? O 1.500, no me acuerdo. Hay varias matronas con diferentes, o sea, diferentes equipos, y pues es 1.800, 2.200, por ahí va, ¿no? Uh-huh. Es dinero. Claro, pero la gente no entiende que lo que pagas también es gente de guardia completamente, claro, para ti todo el tiempo. Claro, al final no es el parto, es la guardia que hacéis las matronas, ¿no? La realidad es que la guardia creo que es imposible que puedan pagarla. O sea, yo siempre tengo la sensación de que la estoy regalando, porque con la cantidad de visitas prenatales que haces, visitas postnatales, o sea, yo veo a las familias igual... 5 veces mínimo prenatal, mínimo. Y son consultas que a lo mejor duran 2 horas, 3 horas, más las visitas postnatales, que hay familias que las veo 3 o 4 veces, pero hay familias que igual las veo 10. Entonces, y eso es como muy amplio. Y a mí personalmente el tema económico, no sé, al resto de matronas, creo que es un temazo. O sea, a mí me cuesta la vida. O sea, el tema económico... con familias que no se lo pueden permitir o que viven... Voy a atender, por ejemplo, a una familia muy, muy humilde. O sea, que realmente los veo muy apurados. Entonces, pues yo qué sé, yo me he inventado un montón de cosas. Desde que hay familias que hacen un crowdfunding, hay familias que recaudan dinero de sus familias, ¿no? De amigos o de gente que les quiere regalar, y es como, no... prefiero que me paguéis el servicio para la matrona, ¿no? A familias con las que, bueno, pues ya me iréis pagando, ¿no? A plazos. Y luego igual les cuesta 1 año y medio pagar o algo así, ¿no? Familias con las que a lo mejor se hace un trueque o algo, yo qué sé. O sea, es que a veces... Pero sí que es como muy difícil que puedan... O sea, porque, no sé, una vez que tuve que hablar en el colegio de enfermería del presupuesto, ¿no? De lo que costaba mi trabajo, y cuando nos pusimos a sumar horas de guardia con un máximo de 5 semanas, de la 37 a la 42, que tú te puedes pegar esas 5 semanas máximo, 24 horas al día, siempre vas a sumar, o sea, esos 2.000 euros ni para empezar, o sea, entonces... Esto casi creo que es por yo qué sé, vocación. No, mira, el COVID ha abierto este debate también, de decir, ¿realmente el hospital es el lugar más seguro para las mujeres con embarazos saludables para ir a dar a luz? Eso es. Eso es la cuestión. Tenemos que empezar a tener alternativas, ¿no? Sí. Que acá es casas de partos independientes, es, no sé, habrá que abrirlo, ¿no? Esa era una de las preguntas que os quería hacer, si queréis la hilamos. Eso, ¿cómo veis el modelo de atención al parto en España? Bueno, ¿cómo veríais la implantación? ¿Lo veis lejos? ¿Lo veis posible? Casas de parto atendidas por matronas en España, anexas a hospitales y con autonomía de las propias matronas. Venga, Lucía, que eres la experta. Elena. Bueno, a ver, aquí se está trabajando ya mucho, hace mucho tiempo. Ya se abrió Martorell en su día. Hola, Elena. Hola, Elena. Hola. ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas. Pues se abrió Martorell en su día, que está funcionando, que es una unidad dentro de un hospital pequeño, de un hospital comarcal. La segunda experiencia que estábamos ya a punto de poner en marcha es dentro de un hospital de nivel 3. Hablamos de unidades anexas a las salas de partos, ¿eh? No las casas de partos independientes. Y, o sea, hay un trabajo hecho muy potente de matronas aquí,
también hay un trabajo muy potente de matronas de parto en casa, o sea, realmente en Cataluña es donde más partos en casa se asisten de toda España. Entonces, hemos estado presentes a nivel político, a nivel organizativo, entonces esto también tiene, yo creo que son como semillas que se van plantando para que se ofrezca desde el sistema, pues a lo mejor no es el parto en casa todavía, ¿no? Pero sí una alternativa que no es la sala de partos convencional, ¿no? Y que no es la sala de parto natural, ¿vale? Sino que es una unidad liderada por matronas. Creo que estamos en el camino, creo que tenemos que empezar para tener resultados y poder explicar qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y que las mujeres están contentas para poder ir replicando este modelo, pero que es como que la sensación aquella de tener, como si estuvieras embarrada, como si estuvieras en un carro y en un barro, el lodo, que no acaba de rodar, ¿sabes? Aquello que solo faltaba el COVID en medio, ¿sabes? Por Dios, nos íbamos a abrir ya. Llevo 2 años con esta historia, va a ser el tercero ya. Yo tengo mucha fe, es la estrella polar. Hoy lo comentaba en la reunión de equipo, dijéramos, decir, vamos a hacer lo que se tenga que hacer ahora por la contingencia, pero esto hay que abrirlo. O sea, en 2021, hemos puesto 2021. Y tenemos que conseguirlo, chicas, en todas partes. Sí. No de todas formas, en Cataluña estáis yo creo que vais mucho más avanzadas que en el resto de España. Tenéis de alguna manera más suerte, ¿no? Porque ya ese concepto está como más instaurado, ¿no? Y como más normalizado que en el resto de España. Sí, pero esto sobre todo gracias a que hay matronas en gestión, en alta gestión y en departamentos donde hay decisión. Claro. O sea, que a lo mejor no deciden ellas directamente, pero sí que tienen mucha voz. Y son potentes, son fuertes estas matronas, que llevan años además allí trabajando en la Generalitat, en la donde hay la pasta, donde está el departamento de salud. La gestión de la primaria, una parte importante, la llevan matronas. Entonces esto es... Lo que se ha conseguido en primaria aquí en Cataluña, que me parece que es fantástico además, ha sido gracias a las matronas que han estado allí al pie del cañón. Entonces, yo creo que hay que reivindicar estas matronas en toda España. O sea, hay matronas así en toda España. ¿Cómo hacer que a nivel político esto se den cuenta de lo rentable que puede resultar tener matronas en la primaria? Rentable en todos los sentidos, o sea, tanto como profesionales como en el impacto en salud en las mujeres. Pero es que además hay estudios a mansalva, claro, del ahorro de gestión que producimos las matronas. O sea, que esto es un mirar para otro lado. Quiero decir, es bastante evidente que las mujeres atendidas por matronas se reduce un montón el gasto hospitalario. Y yo a lo de Lucía, aunque es muy básico lo que voy a decir, ¿vale? Añadiría con el tema de las casas de partos que los partos tienen que salir de los hospitales, porque las mujeres embarazadas no son enfermas, no pueden estar pariendo en un lugar que es para enfermos, o sea, de sentido común, ¿no? Y que también el hecho de sacar del hospital a las parturientas hará que se trabaje de otra manera, que no estemos tan mirando la patología, ¿vale? Sino mirando la salud, que es a lo que nos dedicamos las matronas, a conservar la salud de las mujeres, ¿no? O sea, que no es que sea posible, es que es urgente. De esta situación podemos sacar esto al final, que cuando las mujeres han visto la otra parte del hospital, ¿no? La que no conocen, y la otra parte de la asistencia en casa y en casas de parto, las decisiones cambian, ¿no? Entonces, realmente, si algo bueno podemos sacar de aquí de cara a la asistencia al parto es replantearnos un poco todo esto que hablamos. Porque si realmente hay información real para las mujeres y si realmente hay movimiento de matronas y las matronas trabajan juntas con las mujeres, con las asociaciones, es que al final se ha visto en toda España y fuera de Cataluña, cuando hay un movimiento real de mujeres y de matronas y de asociaciones, y al final se mueven cosas. Así que, bueno, esto nos ha despertado un poco de unos tiempos un poco dormidos. Y ojalá que se muevan más cosas en Cataluña, en España, en donde sea, pero que... En el mundo entero, ¿no? Claro. Sí. Para mí me ha encantado, hola, buenas noches, me incorporo un poco tarde, me ha encantado lo que ha dicho Lucía de las matronas que ya llevaban años trabajando. Para mí el punto está muchísimo en el liderazgo,
en que nos creamos realmente que tenemos competencias, que somos autónomas y que somos un personal independiente y que podemos estar en posición de liderazgo, creando y formulando protocolos, guías de actuación, estando en los puntos de discusión, como dice Lucía, y entonces ahí sí que no solamente se nos va a escuchar, que tenemos que hablar, no tenemos que pedir permiso, sino que tenemos que ponernos nosotras la corona y decir aquí estamos, y dar buenas ideas que sean factibles e insistir, R, pero sobre todo, yo abogo muchísimo ahora por la matronería y el liderazgo, porque como dice Laura, si es que está todo ya ahí, si es que la ciencia está, los datos están, si es que ya más, ¿qué más queremos sacar? Que el trabajo de la matrona es eficaz, es eficiente, es rentable. Es que ya no hay nada más que sacar y nada más que convencer. Necesitamos un grupo, o no un grupo, sino que la matronería se ponga en el lugar que le corresponde, bajo el brazo de nadie y bajo el ala de nadie, sino como una profesión independiente y competente, una profesional, y que tenga puestos de responsabilidad y de liderazgo. Y entonces es cuando se van a mover muchísimo más las cosas. Obviamente Cataluña, o sea, yo que mi familia es de Toledo, de Castilla-La Mancha, o sea, Cataluña es otro mundo, viendo otras realidades de España, que no tendría por qué ser así, ¿no? Pero que es, y felicidades y chapó por todas las compañeras en Cataluña y por Alpac, que se mueven y que son, pues eso, partos en casa, formación continua, etcétera, etcétera. Pero tenemos que estar líderes ahí, líderes en matronas, sí. Matronería independiente, líderes para decir, no, yo quiero entrar en esta reunión y no vas a hacer un protocolo de una mujer sin que yo esté presente. Sí. Líderes para abrir consultas, no paramos de presentar las matronas especialistas, mucho más que la lactancia materna. Hay matronas especialistas en muchísimos temas. ¿Por qué la matrona no va a estar en una consulta, en una consulta de suelo pélvico? Que somos nosotras las que atendemos los partos. ¿Por qué el fisioterapeuta, que está muy bien y que tiene su lugar, y la matrona no? ¿Cómo es posible? Entonces es muy importante que empezamos a coger competencias reales nuestras y matronas con poderío, con saber estar, con evidencia y con dar un paso hacia adelante y decir, queremos estar en las reuniones, pues como Lucía, viajo por toda Europa viendo lo que se hace fuera y lo traigo a casa porque se puede, porque si lo hacen fuera lo podemos hacer dentro también. Yo creo que este punto de liderazgo es que falta la matrona. Necesitamos buscar aliados entre también los obstetras. Hay muy buenos obstetras que leen evidencia. Claro. Y hay neonatólogos que leen evidencia y se la creen. Hay que buscar a estas personas que están por allí. Y lo que dice Elena es importante. No puede salir un protocolo sobre las mujeres en las que no estén las matronas. Claro que no. O sea, y lo que no puede ser tampoco es que las matronas en España no sean capaces de mirar los protocolos en el hospital si no es porque una obstetra mete la clave. Las matronas tienen que tener acceso a los protocolos y a las guías de actuación en los hospitales. La que trabaja en hospital y en la casa de parto, la que trabaja en casa de parto y la matrona independiente también. Yo tengo que saber qué es lo último y tengo que tener acceso, fácil acceso. No, que en muchísimos lugares en España el acceso está solamente para los obstetras. Pero ¿cómo es posible esto? Entonces, me dejáis alucinada, no sabía esto. Sí. Poco, la verdad que tampoco. Aquí en Zaragoza al menos es así también, ¿eh? O sea, yo acceder a protocolos a veces era muy muy complicado y algunos que estaban en papel estaban desfasadísimos y se habían actualizado pero no estaban de acceso. Pero para mí hay un detalle que, corregidme si me equivoco, pero me parece que tiene mucho que ver con la falta de creernos líderes como matronas. Elena. Y es la ley de competencias profesionales en España, ¿vale? Que cambió en el año 2000, creo que no me equivoco, y que pasamos de ser auxiliares de ginecólogos a ser profesionales autónomos con competencias independientes. Y esto es algo que todavía arrastramos porque todavía hay gente que se formó hace más de 20 años. Entonces, ha pasado de ser auxiliar de ginecólogo a tener una autonomía profesional. Entonces, esto es como que no nos lo terminamos de creer porque es que lo tenemos aquí al lado. Aunque sean 20 años, realmente no hace tanto tiempo.
Entonces, nos cuesta un montón unirnos como colectivo, a pesar de nuestras diferencias ideológicas, porque es como que, bueno, hemos sido auxiliares de otro profesional y esto pues nos está costando. O sea, y vete a saber cuántos años más nos costará, pero es vital. A mí me parece que es el liderazgo y la unión profesional. Sí, totalmente. Y hay otro punto muy importante que yo veo aquí, por ejemplo, en Reino Unido, y es la lealtad hacia la mujer. Las matronas británicas son leales a la mujer. Tú a una matrona británica, tú no le puedes decir que ahora, incluso aunque haya sido enfermera, tú no le puedes decir que tiene que dejar de ser matrona para atender a un enfermo, porque ha venido una pandemia. La lealtad que hay de no, yo mientras haya mujeres que yo pueda cuidar, ese es mi trabajo. Y mi trabajo es cuidar a mujeres durante el embarazo, el parto, la reproducción o lo que quieras. Yo eso también veo una brecha gorda de saber dónde está cada una, cuál es, por qué hemos empezado, por qué estamos trabajando en lo que estamos trabajando, cuál es nuestra vocación, sea del tiempo que sea, y la lealtad profunda a las mujeres y no el agradar a los compañeros o miedo a que te hagan bullying o miedo a que luego no te inviten a comer en el descanso o que todos esos rollos y la lealtad a la mujer que está desnuda, pariendo, con las piernas abiertas, con dolor o sin dolor, ¿no? O porque estás ahí. Eso, el liderazgo y la lealtad a la mujer que cuidas, para mí me parece que todavía es como un shaking, ¿no? Es como una sacudida en muchos lugares. Pues mira, quería aprovechar yo... sí, perdona, Laura, ¿qué ibas a decir? Que es vital. O sea, que es que lo que está diciendo Elena, yo que lo he vivido y era... O sea, es que a mí la lealtad... entre los valores humanos, para mí está el número uno. Entonces, lo has dicho y me toca la fibra, porque, o sea, yo había días que me marchaba a casa con una sensación de, acabo de, o sea, he vivenciado una violación y no he podido hacer nada. Y lo digo así, o sea, y me iba a casa llorando con esa ansiedad de, hostia, no, de manos atadas, ¿no? Y no poder hacer nada. O sea, esa lealtad a la mujer, vital. Digo que quería aprovechar y preguntaros, bueno, las que habéis salido fuera, que por qué habéis salido fuera y por qué no habéis vuelto. Y luego que nos contéis un poquito cada una vuestra experiencia vital que os ha llevado a estar donde estáis y atender el tipo de parto que atendéis y tal, si nos queréis contar un poquito vuestra historia. Uf. Bueno, yo muy brevemente, yo tuve una experiencia muy traumática en el nacimiento de mi primera hija. Por cierto, hoy es el cumpleaños de mi segunda hija, de mi parto en casa maravilloso hace 13 años, que me curó y me sanó y me llenó de vitalidad. Y después de esta experiencia tan traumática, yo dije, bueno, no puede ser que esto pase a las mujeres en España, no puede, esto hace ya años, 16 años. No puede ser que esto pase a las mujeres en España, que estén pariendo así. Lo que me está ocurriendo es una pesadilla y decidí, en el día del parto, estaba de parto y ese mismo día decidí que me iba a convertir en matrona. Obviamente no estaba para nada de acuerdo con el sistema de LEIR, de las oposiciones, o sea, es que ya empezamos por ahí, no va con mis valores ni con mi filosofía de vida, me parece un sinsentido. Creo que hay mujeres y hombres valiosísimos que serían unos estupendos y maravillosas matronas y no tienen por qué aprobar un examen un día, ni luchar, ni estar haciendo una rivalidad con otras 800 personas o 1000 personas. Para mí Reino Unido era la mejor salida. Ya hablaba inglés, conocía la historia de Reino Unido, especialmente de Inglaterra, tan potente, el movimiento feminista tan potente y activista con los derechos de las mujeres, no solamente en el voto, sino en otros ámbitos. Y pues obviamente vine aquí, apliqué para varias universidades, me cogieron, pude elegir dónde, no es como el EIR que te dan plaza y no sabes ni cómo vas a hacer con tu vida. O sea, el EIR está hecho para gente joven que no tiene familia y yo ya tenía dos hijas. Entonces no iba para nada con mi vida, ¿no? Y me encanta cómo trabajo con esta filosofía de la que estamos hablando, con lealtad hacia la mujer, compañerismo con mis compañeros. Yo trabajo con pediatras, con neonatólogos, con anestesistas, con obstetras, por supuesto.
y me encanta y por ahora pues estoy aquí y me gusta muchísimo estar aquí. Hay cosas que cambiaría porque en todos los sitios cocinabas y no ningún lugar es perfecto, pero en general y sobre todo ahora con a mí me parece que el enfoque que han hecho con el coronavirus, ¿no? Con esta pandemia, con el COVID-19, ha sido buenísimo. Ya seguimos atendiendo, yo trabajo mañana, seguimos atendiendo partos en el agua, mamá y bebé juntos, por supuesto la mujer pare acompañada, entonces esto es todavía más para no sé, como que me refuerza, ¿no? Que estoy en el sitio adecuado y en el lugar idóneo para mí. Viajo muchísimo y sigo viajando, no solamente a España, sino a Latinoamérica y compartiendo con matronas de todo el mundo. Pero por ahora, Reino Unido, para estar lo cerca que está en España, me parece un buen sistema y por eso me he quedado aquí. También ya llevo casi 9 años, pues yo qué sé, me he comprado una casa, mis hijas van aquí al colegio. Ya luego un continuo difícil volver, vuelves de vacaciones, pero como que ya, y la verdad es que me gusta la vida aquí, me gusta cómo piensa la gente, no todo el mundo, pero bueno, hablo de mi experiencia personal, ¿no? Hay cosas que serían impensables, como hacer un tacto sin... El otro día, ayer, haciendo una webinar con unas compañeras en el hospital de Murcia, de La Resaca, me decía que hacían tactos al... Depende del equipo cada 2 horas. Esto aquí es impensable, que tú hagas un tacto a una señora cada 2 horas. Tenga la posición del bebé que tenga. Es que hay cosas que es que no se tolerarían. Y eso me gusta. Eso me encanta, ¿sabes? Y bueno, esa es un poco mi historia. No sé las demás. Gracias, Elena. Gracias. Vero, si quieres continuar tú, por seguir con la línea del extranjero. Sí, pues yo también me formé en el Reino Unido, sí que probé una vez en el EIR y estuve en Manresa haciendo salud mental, pero conocí matronas y residentes que se tiraban años y años y años, como bien has dicho, haciendo el examen, que tampoco me parecía una forma de evaluar a nadie, y lo mismo que las oposiciones, porque lo mismo, no creo que saber contestar un examen te dé la capacidad de ser matrona, ni mucho menos, y tampoco de diferenciar si eres una buena matrona o no para trabajar. Pero bueno, y al final me fui a Inglaterra y conseguí también entrar, y estoy muy contenta porque conozco, por desgracia, cómo funciona en España. Sé que no en todos los sitios es igual, pero también tengo una gran amiga mía que se ha vuelto después de haber estudiado conmigo en Inglaterra, y es duro, es muy duro. Y yo no sé si todavía estoy preparada para volver y enfrentarme a esa realidad, porque el cambio es brutal y las cosas que puedo hacer aquí creo que no me las imagino pudiendo hacer en España. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la investigación, estoy, gracias a Dios, puedo hacer la investigación que quiero. A ver si el próximo año consigo meterme en un doctorado. Quiero decir, son la forma de actualizarse los conceptos, las prácticas continuamente, es que es otro mundo. Esto de que yo, por ejemplo, el año pasado yo he actualizado la bolsa de mis méritos y que te permiten meter los méritos, ya sean de 20 años, de 15 años, o sea, es que es algo impensable. Aquí después de un año, sí, aquí después de un año es que ya no te sirven ni para hacer papel de, vamos, de nada. Sí. Entonces, quiero decir, es que son mundos aparte. Y después la forma... Bebe. Mira. Bebe. Perdón, tengo que beber agua. Bebe, Verónica, bebe. Y lo dicho, lo que tú decías, la forma de trabajar, la posibilidad de trabajar en muchos sitios... Lo que decíamos antes de las competencias de la matrona, aquí tú puedes trabajar en una planta de embarazadas de alto riesgo, el posparto, sala de partos de alto riesgo, de bajo riesgo, partos en casa, o sea, el abanico es enorme. Y sinceramente no me siento preparada como para volver, porque sé que estaría luchando contra una pared constantemente. Y si no, pues hacer como otras compañeras que se han vuelto, que han estudiado en Inglaterra, pues convertirte en matrona independiente. Pero claro, eso conlleva otro estilo de vida diferente. Si ya empiezas a tener niños, cómo haces las guardias, cómo... Sí, yo siempre digo, si tuviera otra vida, sería matrona independiente, pero no, creo que en esta vida no.
No me da. No me da. Gracias, Vero. Pues, ¿alguna de las Lauras o Lucía? Yo no me he ido fuera. No, no, pero contadnos eso, vuestra experiencia vital. No, no, ellas han salido fuera, pero las que estáis aquí en España también. Yo me formé como enfermera, estuve trabajando 8 años, 8 o 10, me acuerdo. No sabía muy bien qué hacer y dije, pues voy a hacer el MEIR. Y no tenía vocación yo de matrona, curioso, ¿no? Y aprobé a la primera y cuando me metí en la primera vez en la sala de partos, es como si me hubiese atravesado un rayo con la primera mujer con la que estuve, que dije, Dios mío, qué fuerte, ¿no? Esto es lo que yo tenía que hacer en la vida, no era nada consciente de ello. Y es verdad, he tenido esa sensación un par de veces en mi vida, en 50 años, ¿eh? Y oye, fue brutal, brutal. O sea, desde el primer día que empecé como residente de matrona. Y nada, pues aprendí todo lo que no quería hacer después, durante unos cuantos años. Salí de los hospitales y primaria, aprendí muchísimo. Tuve mi depresión postparto potente, que fue antes de ser matrona, y luego me di cuenta de lo que había vivido después de cuando ya fui matrona. Me dediqué mucho al puerperio, a la lactancia, porque creo profundamente que es de los espacios más abandonados. Ahora creo que cada vez menos, pero los grupos, cuando empecé con grupos de postparto en el ambulatorio, yo me iba llorando de ver las experiencias tan duras de las mujeres. Para mí fue un aprendizaje brutal. Y en el hospital también, cuando estuve, pues me pasa como lo que comentaba también Laura, ¿no? Yo recuerdo experiencias de decir, soy cómplice de un sistema perverso y esto no puedo seguir haciéndolo, no es ético. Y yo me fui por esto del hospital. Y con la sensación de que abandonaba el barco y abandonaba a las mujeres cuando me fui del hospital. Y empecé con parto en casa y ahí fue mi aprendizaje. Yo creo que acabé de ser matrona independiente, ¿no? y matrona como tal cuando estuve todos los años que he estado en parto en casa. Y me empoderé siendo matrona de parto en casa. Ahí. Y lo que hago yo ahora donde estoy en el hospital es porque he sido matrona de parto en casa. Lo tengo clarísimo. Y aquí estamos. Ahora vuelta al hospital, montando este proyecto de centro de nacimientos que tiene esa filosofía pues del parto en casa, del parto en Reino Unido, del parto en Dinamarca, del parto en Suecia, porque me he ido cogiendo cositas de diferentes matronas que he conocido a lo largo de todo el año pasado. Y esa es mi trayectoria. Pues luego parí a mi hija en casa, también decía Elena, mi segunda hija también fue un regalo, una transformación brutal por dentro. Y dije, ¿cómo que las mujeres, no podemos dejar que las mujeres se pierdan esto? Hay que explicarlo. Y ahí estamos, encantada de estar aquí luchando. Sí, y es verdad lo que dice Vero, ¿no? De que realmente te das una vez y dos y 20, ¿no? Y te vas dando, ¿no? Y dices, bueno, pues será que tengo que hacer esto. Ahora. Veremos lo que viene, ¿no? Yo os admiro, la verdad, porque sé que es algo mami, que... Mami. Sí. ¿Esto? Esto sí. Porque es algo que sí, realmente os admiro. Porque sí. No sé yo si sería tan fuerte como para luchar contra el sistema y eso, ¿sabes? Pues lo eres al final. Ya, no. Con experiencias, con ganas, con bueno, al final sacas la fuerza y sobre todo porque lo crees desde las entrañas. Lo crees desde lo más profundo. Crees en la importancia de acompañar a las mujeres, de parir, de nacer, de criar, ¿no? El impacto que tiene esto en el mundo, ¿no? Esto es lo que al final te mueve. Gracias, Lucía. Pues, ¿Lauras? Yo, mis inicios se parecen un poco a los de Lucía. Yo también empecé como enfermera, trabajé unos años de enfermera, a mí me interesa todo y me gusta todo, así que estuve en plantas de UCIs, hice másters y bueno, no sabía muy bien la dirección y la parte de la maternidad y la mujer siempre me llamaba, pero precisamente el EIR era un paso que no me apetecía en absoluto dar, no me apetecía dedicar ese tiempo y al final pues por muchas casualidades juntas lo acabé haciendo.
Y cuando empecé a trabajar y empecé la residencia, bueno, empecé esta sensación de maravilla que tengo. Yo sí trabajo dentro del hospital y aunque paso y fluyo del enfado a la sorpresa, al cabreo, a la rabia, a la maravilla, yo siempre vivo, aunque sea dentro del sistema, pues tal vez soy muy, muy positiva, también estoy en un entorno privilegiado, ¿eh? Pero yo siempre vivo la maravilla de esto dentro del sistema. Y un poco mi sensación, aunque a veces pues sí te encuentras con muchos palos en las ruedas, con muchas cosas que sabes que pueden ser muy distintas y los porqués son muy variados, ¿no? Y a veces apetece salir. Yo ahora, yo no soy madre, llevo pocos años aquí, así que yo me siento con la fuerza de intentar ir cambiando cosas desde dentro del sistema, aunque eso a veces pues pasa factura como a todos los niveles, ¿no? Porque al final, pues si estás como matrona independiente, pues tienes tus facturas emocionales también y personales, y si estás liderando un proyecto X también, entonces, pues bueno, yo pienso que eso al final es lo que suma, ¿no? Que todas, desde ámbitos muy diferentes, estamos al final empujando un poco a lo mismo. Gracias, Laura. Bueno, pues Laura, nos quedas tú. Muy importante esto que dices, Laura, de que todas, cada uno en nuestro ámbito, ¿no? Yo creo que es vital que dentro del sistema existan matronas que sean leales a las mujeres, como decía Elena, ¿no? Esto, o sea, yo me siento incapaz y a lo mejor algún día me como mis palabras, como decía Lucía, de repente vuelvo al medio hospitalario, ¿no? pues bueno. Pues ya lo haré, o sea, si toca ya lo haré, que me han tocado muchos cambios en mi vida. Pero yo empecé con 18 años, empecé a estudiar enfermería y en realidad yo no quería ser enfermera, yo quería ser matrona y lo sabía desde los 16, o sea, era algo como que lo tenía clarísimo. Al contrario de lo que decía Lucía de yo no quería ser matrona, pues yo sí. Yo lo tenía muy claro y me costó muchísimo. Y como decía Elena, bueno, lo de leer es un temazo para escribir un libro. Cuando empecé el primer año de carrera me di cuenta que a mí la enfermería no era lo que me fascinaba, pero bueno, que en realidad el cuidado del paciente sí que me es algo que me llama, ¿no? Así que el primer verano me fui a Nicaragua todo el verano a aprender con una matrona nicaragüense y me metí dentro de varios hospitales, tanto de la capital de Nicaragua, de Managua, como de hospitales comarcales. Y entonces a mí lo que me fascinaba era aprender la labor de una matrona desde ya, ¿no? O sea, tenía esa curiosidad. Y entonces alguien tenía un contacto en Nicaragua que me dijo, vente aquí, porque aquí vas a poder aprender un montón. Y pasé todo ese verano y ahí ya, bueno, o sea, si quería ser matrona, aquello ya me enamoró. Entonces volví, terminé enfermería, me presenté a EIR, en concreto me he presentado 6 veces a ese examen maldito y no conseguí nada, la primera vez no conseguí nada, la segunda vez ya estoy trabajando de enfermera, ¿no? La segunda vez conseguí salud mental, lo hice en Reus, o sea que con Verónica debimos de estar ahí a la par. Y me gustó, no me desagradó. O sea que siempre pienso que si no vuelvo a trabajar de matrona en el hospital porque me puede, volvería como enfermera de salud mental. O sea, hasta ese punto me gustó, ¿no? Y cuando terminé salud mental en Reus, volví a Zaragoza, trabajé como enfermera y me siguió picando el tema, me seguí presentando a EIR unas cuantas veces más y ya estaba tan harta que presenté papeles para irme a Inglaterra. Entonces lo presenté todo, tenía todo hecho y de pronto alguien se cruzó en mi vida, cambié todos los planes en cuestión de 2-3 meses y me fui a vivir a Perú. Lo vendí todo, lo dejé todo y me fui a hacerlo totalmente distinto, ¿no? Y me fui a Perú casi 3 años a aprender con una partera tradicional. Entonces fue todo un poco, bueno, no la conocía cuando me fui, pero
supe de un proyecto de parto, de una casa de partos que hay en Lima, y entonces por curiosidad quise conocer de qué se trataba ese proyecto, de dónde había surgido, un poco tirar de ese hilo, porque a mí me mueve mucho la partería tradicional, y entonces, bueno, pues allí descubrí una parte de este trabajo, sobre todo del parto en casa, ¿no? Que me gustó mucho. Ahí aprendí muchas herramientas que uso a día de hoy y que no, sin embargo, no las, como dice Lucía, que dice, terminé mi profesión de matrona en el parto en casa, yo sentí que me faltaban, o sea, me hubieran faltado herramientas en mi formación en Aragón, ¿eh? No digo en otras comunidades, pero me hubieran faltado herramientas para poderme lanzar con seguridad al parto en casa si no fuera por la experiencia que tuve, ¿no? Entonces, cuando volví a España, me quedé embarazada inmediatamente. Y estando embarazada pensé, yo quiero dedicarme a esto, o sea, lo quiero hacer y siento que es mi última oportunidad, y con un bebé recién nacido conseguí sacar horas al reloj de donde pude y me saqué el EIR finalmente. Terminé matrona hace 4 años y medio, cuando ya, o sea, ya llevaba atendiendo partos en casa en Perú varios años, ¿no? Pero llegué aquí, me saqué matrona y eso, y lancé el proyecto de ser matrona independiente hace 4 años y medio. Y desde entonces, pues eso, contenta, haciendo lo que quiero, ¿no? Qué bien, gracias, Laura. Pues muy interesantes todas vuestras vivencias, la verdad. Todas habéis hablado, ¿verdad? No me queda nadie. No, vale. Y bueno, ya para finalizar, me gustaría preguntaros a cada una, bueno, ¿cuál sería el mundo matronil ideal para vosotras, que englobe a las mujeres, el respeto por ellas, por sus bebés, por los nacimientos? ¿Cuál sería el modelo por el que abogaríais, bueno, pues actualmente, sobre todo aquí en España? Creo que un poco es seguir la línea de lo que hemos hablado, ¿no? Que la salud no se puede seguir atendiendo desde una visión de patología. Entonces, qué bien que podemos atender la patología, ¿no? Pero lo que es salud reproductiva, sexual, en embarazo, en parto, en posparto, idealmente la matrona tendría que ser la líder de estos procesos y trabajar conjuntamente con otros profesionales, pero al final esto es lo que necesitamos, que quien es especialista en salud trabaje con salud, ¿no? Y este es un poco lo que nos falta, pienso yo, en mi opinión, es lo que nos falta un poco en este país, separar lo que es salud y que tengamos prioridad como profesionales en estos ámbitos. Y falta por mi parte también, que también ha salido en algún otro momento, falta asociación entre compañeras y asociación con mujeres, que al final cuando esta unión está, tiene una fuerza que es que no se puede parar. Entonces hay que poquito a poco ir despertando por ahí, ir empujando por este lado todas juntas, y esto va arrastrando muchas conciencias por el camino. Gracias, Laura. Para mí también, como que siento que el modelo que falta o que sería ideal, ¿no? En mi cabeza, es un sistema de salud que ofrezca muchas más posibilidades, tanto a matronas como a mujeres, ¿no? Que ofrezca una libertad de elección real, ¿no? Y que esté cubierto esto, ¿no? Que esté cubierto a muchos niveles, muchos más servicios. Pero también como ya no solo la infraestructura o la logística, sino el modelo ideológico, ¿no? Desde el que se trabaja. De que una mujer tiene derecho a rechazar una intervención, tiene derecho a elegir otra cosa, tiene derecho a cambiar de profesional, tiene derecho a decir que no, y tú no tienes derecho a manipular su respuesta, ¿no? Tú tienes que respetar. Entonces, para mí ese es el modelo que debería de imperar por parte de todos los profesionales, ¿no? Ya como matrona, no puedo opinar tanto estando fuera del sistema, ¿no? Es como que ando un poco a ciegas en eso. Entonces, no, tampoco me puedo imaginar el mundo idílico de,
de dentro del sistema cómo debería cambiar, pero sí que creo, por lo poco que he podido conocer, que hay muchos puestos que faltan. O sea, a mí, por ejemplo, me llamaba mucho la atención la falta de asesoría en lactancia dentro del hospital, ¿no? Cómo las mujeres se van, y lo veo, o sea, a día de hoy lo veo desde fuera, ¿no? Cómo se van las mujeres totalmente perdidas con su lactancia. Hombre, es que tenemos las plantas de maternidad atendiendo a enfermeras generalistas. Es que no ponen ni a matronas en muchos hospitales, que no tienen ninguna formación en lactancia materna y que muchos consejos de los que dan son erróneos. Entonces, muchas salen sin, con pezoneras puestas que no necesitan, con, bueno, biberones pirata o lactancias diferidas y... O sea, y eso lo hace el no tener a la profesional capacitada para ello. Las plantas de maternidad tendrían que estar llenas de matronas. Sí, y como decía Lucía, el ratio. O sea, el ratio es vital. Es que si no tienes una matrona por mujer o en planta tienes muchas más matronas de lo que hay, es que no se puede dar servicio de calidad. Es imposible. O sea, tú no puedes como matrona estar atendiendo... O sea, yo recuerdo en guardias de 12 horas, que seguro que lo habéis vivido también, atender 5 partos. Elena no, Elena no lo ha vivido. No te oímos, Elena. Aquellas mujeres es imposible que hayan vivido, por mi parte, un servicio de calidad. Es que lo dudo. Yo lo que alucino mucho, y esto lo he dicho en todos los foros, en el hospital, en la gestión, a todo quien me ha querido oír, es cómo es posible que no hayan matronas en la planta cuando costamos lo mismo que las enfermeras y somos especializadas en mujer y en lactancias y en bebés. O sea, es algo que desde la gestión pienso, si yo tengo dos profesionales que me van a costar igual y una es especialista, o sea, es absurdo no poner matronas en las plantas, es que es totalmente absurdo. Y uno de los temas que para mí creo que es fundamental, que también lo ha comentado antes Elena, del liderazgo, pero el liderazgo no surge porque sí. Yo creo que para que haya líderes matronas tiene que haber quien las forme, que sea líder. Es decir, la formación es fundamental. Formarnos en los hospitales donde el liderazgo de las salas de parto son llevadas por obstetras o médicos en general, es muy difícil que nos empapemos como enfermeras que vamos a ser matronas de todos esos valores que comentaba Laura, ¿no? O de la necesidad de estar con las mujeres, del asociacionismo y todo esto. Necesitamos que estas matronas líderes estén dando la formación, que las matronas que se están formando tengan la opción de formarse con matronas de parto en casa o de hacer una estada en Reino Unido y eso sea algo fácil. O sea, precisamente para que estas matronas salgan y vuelvan con unos valores, con un poder, con un espíritu que haga crecer la profesión. Eso que has dicho, Lucía, perdona que te interrumpa, es que me acaba de pasar con una chica que está haciendo la residencia y quería hacer una rotación externa conmigo y le dije que sí y le dijeron que no. La propuso en el hospital y le dijeron que no estaba permitido. Pues dile. ¿Cómo no va a estar permitido si no. Yo tengo un registro sanitario, quiero decir? No, Laura, y además hay precedentes, o sea, hay precedentes en Asturias, han venido gente de Asturias a hacer rotaciones con nosotros aquí en Neixa Casa, en Barcelona. Ha venido gente de otros países europeos también a hacer rotaciones con equipos de parto en casa aquí. O sea, esto existe y además hay documentación, está... Si esta mujer quiere hacerlo, que luche por ello. Yo te doy el papel del registro sanitario, te lo copias, te lo llevas... puedes contar qué es lo que yo hago de lunes a domingo. O sea, no es que tenga trabajo de lunes a viernes, es que si quieres te puedes venir de lunes a domingo. Si les parece que a lo mejor son pocas horas... Esto depende mucho, no. Depende de quién esté allí de responsable de su formación. Me imagino. Aquí tuvimos suerte de que la gente que lo pidió, quien estaba de responsable haya sido gente formada en Reino Unido... ¿Sabes? Entonces las animaban a hacerlo. Esto sí que hay que conseguirlo, ¿eh? En todas las comunidades, ¿eh? Pero es que que pedirlo por escrito al hospital, a la unidad docente, y que un año y un mes y un día tras otro, es igual, aunque no les hagan caso, pero que lo pidan.
hasta que sea algo normal, porque en muchas zonas de este país esto todavía se considera como algo de brujas que hacen, ¿no?, las locas. Entonces esto se tiene que acabar entendiendo como una opción más, que hay quien la elige y hay quien no, ¿no? Pero que al final siguen siendo partos, siguen siendo personas, siguen siendo pues sistemas, funcionamientos distintos. Y un poco es la negación que tenemos en este país de todo este ámbito, pues que todavía queda mucho por hacer por este como lado. Como opción y como financiación, porque desde la Seguridad Social el parto en casa tendría que estar también contemplado, y al final es mucho más caro un parto hospitalario que un parto en casa, o sea que debería estar cubierto. Y si tú no has hecho gasto del hospital, todo lo que conlleva un parto hospitalario, se te debería reembolsar para que tú pudieras pagar a tu matrona independiente. Entonces, eso debería ser así. Sí. Es que no habría, o sea, no hay otra. O que la misma sanidad pública proporcionara matronas independientes, que creo que es así en Reino Unido, ¿no? O no sé cómo es exactamente. En algunos lugares sí, ¿no? En algunos lugares sí. En el norte estaba el equipo one to one que desapareció. Sí, pero en algunos lugares todavía funciona, si no en todos, porque ha habido un asunto con los seguros y demás. Claro. Para mí el modelo ideal sería el que sigue en Nueva Zelanda, en continuidad de cuidados. O sea, que la mujer trabajase con un equipo de matronas, que son cuatro matronas, tres, cuatro, cinco matronas, y que ya va a conocer a este equipo durante el embarazo, durante el parto y en el posparto. Y da igual el parto que tenga, o sea, que la mujer puede parir en su casa, va a trabajar con ese equipo de matronas, puede decidir que quiere ir a la unidad de partos liderada por matronas y una matrona de su equipo le va a atender, o que sea una mujer que tenga una patología o que se derive una patología durante la gestación y tenga que ir a un bloque obstétrico, porque pasa muchas veces, ¿no? No todas las mujeres son sanas y no es todo salud y necesitan estar en un lugar con más cuidados, pero que se lleve a la matrona de su equipo, o que la señora quiera, por los motivos que sea, tener una cesárea, o sea una cesárea programada o electiva de emergencia, que tenga siempre a su equipo trabajando con ella. Y a mí eso de este modelo de la continuidad de cuidado me encanta. Me parece que es súper beneficioso tanto para la mujer como para la matrona. Si no puede ser una en especial, pues eso, un equipo, ¿no? Un caseload, un equipo de matronas y un grupo de mujeres que el equipo cuida. Y ese es el que me encanta. Y eso es a donde Reino Unido se dirige. O sea que, por supuesto, las unidades de parto están ya muy afincadas, también las casas de parto, las freestanding units, ¿no? Las que no están en el hospital, porque no todas las mujeres quieren ir al hospital, y las casas de parto, o sea, las unidades de parto lideradas por matronas no es la panacea, funciona mucho en si las matronas están bien preparadas. Si están bien preparadas para trabajar individualmente, va a funcionar muy bien. Si las matronas no están bien preparadas para trabajar de manera individual, va a haber muchísimos traslados. O sea, que no es la manera ideal ni que es la solución a todo, que no existe, que obviamente la solución a todo no existe, es un ideal. Pero a mí la continuidad del cuidador me encanta, esa idea. Y yo no sé, Verónica, en tu zona, pero aquí se está trabajando un montón, tanto en Londres como en Cambridge, están todas. Pues, sí. Continuidad de cuidado, continuidad de cuidado. A nivel de todo el país, por lo de los Better Births y claro, todo esto que es el estándar, ¿no? Ahora mismo el estándar de calidad es el acompañamiento continuamente por la misma matrona o el equipo de profesionales, porque lo mismo, la investigación está ahí, los resultados están ahí. Claro. Tienes muchas más probabilidades de tener un buen parto, un buen posparto, un buen seguimiento de embarazo. Si tú conoces a la matrona, si es todo, el acompañamiento... Y entonces, por eso me da pena que en España pues todavía se esté es como saltando obstáculos. Y sobre todo la parte de que cuando oigo profesionales, ciertos profesionales, opinar sobre las elecciones de una mujer de su propio parto, de su propio embarazo, comparado con lo que es aquí, es que el modelo paternalista español es que a veces es completamente... Claro, es que te hunde.
O sea, desde el momento que un profesional abre la boca para decir es que las mujeres no deberían parir en casa, es que es, vamos, es que no debería estar permitido eso, que un propio profesional dé una opinión personal, porque es una opinión personal, y tú como profesional no puedes dar opiniones personales, perdón. Tienes que informar sobre la evidencia, sobre las opciones, y es la mujer la que tiene que decidir, no tú porque tú digas que a ti te parece que es como parir otra vez en las cavernas, no. Eso le parecerá a la mujer que quiera parir, como habrá otras mujeres que, como bien hemos dicho antes, le gusta la seguridad del hospital, de tener una UCI, de tener una unidad pediátrica o tener un anestesista al lado de su habitación. A mí el modelo ideal es ese, el que te permita decidir y que nadie se meta en tus decisiones, porque es que no son asunto de nadie más que de esa familia, de esa mujer y de esa matrona que le acompañe. Y es eso, el acompañamiento es fundamental y apoyar las decisiones de cada mujer. Ahí es donde creo que lo mismo, o nos unimos todas, matronas y mujeres, y nos queremos más y luchamos por ser líderes y todo, porque es que si no, esto no sale adelante. Y es una pena que estando a día de hoy tengamos todavía que luchar de esta forma, porque la medicina avanza a pasos agigantados. En cambio, en España, en lo que es la aplicación de la evidencia, nos estamos quedando detrás. Y no será por falta. Pero es, pero perdona, Vero, que te interrumpa, pero eso se lo he oído yo muchas veces a Isabel Fernández del Castillo. Pero es la evidencia que concierne a las mujeres y a nuestra salud reproductiva y claro, a todo esto. Porque si mañana hay un descubrimiento en un congreso de traumatología y se presenta la manera de operar una rodilla haciendo la menor intervención, para ya cuenta, que es... sí, Isabel, en 6 meses está aplicado en todos los hospitales españoles, ¿qué tal? Y aquí seguimos sufriendo intervenciones en nuestros cuerpos de hace 20 años, o sea, es que es... Y está más que documentado que simplemente por el hecho de ser mujeres, la investigación en esos campos de salud reproductiva y sexual está, ¿cómo se diría? No está nada investigado, y de ahí puedes aplicar a cualquier otro campo de la medicina que afecte a las mujeres. Por ejemplo, recuerdo leer un estudio en el que decía que las mujeres tienen menos infartos, pero tienen más mortalidad precisamente porque presentan síntomas completamente diferentes de los hombres. Entonces, si no te molestas en saber cuál es la salud de la mujer, cuál es el acompañamiento que necesita, cuáles son los cuidados que necesita, es que no vas a conseguir nada. Y lo que tú dices, los avances en los hombres seguro que sea así. Y yo lo digo muchas veces, la incontinencia urinaria en hombres, si tuvieran que parir los hombres, seguramente que no existía. Y si existiera, se trataría completamente de forma distinta. Y no serían episiotomías tampoco, ¿eh? Y muchas otras cosas que más. Cortarles a ellos, no habría... Y muchas otras cosas más. A nivel anecdótico... Recuerdo, una enfermera doctora de Valencia, no recuerdo ahora cómo se llama, muy linda, que nos puso un ejemplo en una clase que decía, si pones en PubMed próstata, fíjate las cuantas salidas de estudios hay, ¿no? Pon breastfeeding. Y realmente era brutal, o sea, brutal la diferencia, ¿no? De lo que había publicado en relación a la próstata. ¿No? Pues si pones breastfeeding en veterinaria salían más cosas, ¿sabes? Pero en breastfeeding humana era curioso porque, bueno, hay mucha menos producción científica, muchísima menos, y mucho más reciente además. Hay que tener muy claro que la violencia obstétrica es violencia de género. Hay muchos conceptos que todavía hay que asumir y asimilar en España. Y una vez hecho eso, yo creo que podremos avanzar. Porque desde el momento en el que un profesional te dice eso no es violencia obstétrica, o yo no te estoy violentando, yo no te estoy haciendo daño, esta es mi profesión, apaga y vámonos. Ahí ya sí que no tienes nada que hacer. Entonces, creo que el cambio cultural es todavía muy grande. Sí. Con lo que has dicho de como de no encontrarte un profesional que te diga que lo de parir en casa es una locura. A mí, yo eso ni lo contemplo. O sea, me parece... Es horroroso. Solo espero, o sea, lo mínimo sería el que cuando una mujer no quiere... O sea, tan básico como no me quiero inducir cuando tú me quieres inducir, ¿vale? No quiero una episiotomía cuando me estás diciendo que me la vas a hacer.
yo en mi caso personalmente no quiero una cesárea. No quiero una cesárea y no hay un motivo real para hacer una cesárea. Y me dijo, no te estoy pidiendo permiso, te estoy informando. Es que muchos profesionales, o la mayoría, o ciertos profesionales, se creen con el derecho de darte o no el permiso sobre tu propio cuerpo. Otra cosa de las que a partir de ahí ya van las cosas mal, porque, no, perdona, es mi cuerpo, tú me informas, yo decidiré. Eso es, por ejemplo, lo que me gusta mucho de este modelo inglés. Y no solamente se aplica en la matronería, se aplica en cualquier... Porque yo también estuve trabajando aquí de enfermera. Quiero decir, tú eres, es más que paciente, eres usuario de salud. Y lo tratan más como si fuera algo privado, porque se sienten con el decir, vale, yo estoy pagando, tú tienes que... cumplir mis expectativas de cuidado. Si yo no quiero, si no me gusta lo que tú me estás diciendo porque no me interesa, pues no tengo ningún interés en aceptarlo. Y no pasa nada, nadie te va a ir con una pistola o un policía a tu casa a llevarte al hospital porque tú has dicho que no quieres. Aquí sí, van sin policía, van sin esposas o sin pistolas, pero te lleva la policía. Es que para ir al hospital. Esto es gravísimo, pero lo que dice Verónica es súper grave, y Beatriz también. Pero ¿sabes qué es lo peor? ¿Quién hace las inducciones? Ya. Cuando pasó lo de Oviedo, ¿quién realiza el tacto? ¿Quién hace la inducción? Ya. ¿Quién mete la prostaglandina dentro de la vagina? ¿Quién es? Es la matrona. El obstetra hace la orden, hace la prescripción, pero quien hace la inducción es... Y si estás en contra de, por ejemplo, digo lo de Oviedo, que me pareció terrible, que habrá muchos más casos y que ni nos enteramos, pero que un obstetra haga una orden y que la finalice la matrona, que tú sabes que no está bien, que sabes que va en contra de los deseos de la mujer, que sabes que va en contra de tu código deontológico, que sabes que está en contra... Y todavía te pones los guantes y lo haces. Eso ya, mira, los demás, el equipo multidisciplinar vario, bueno, allí cada uno, pero que nosotras seamos las que al final ponemos la medicación y pones la vía y pones la oxitocina cuando sabes que no está indicado y que tal, eso es que me cuesta muchísimo, muchísimo entender. Porque no he trabajado en España, claro, yo digo como Verónica, ni he trabajado allí ni os admiro, ni soy tan valiente, ¿no? Para mí ese es un poco el problema, que como el sistema funciona así, lo que sí tiene que cambiar es la base del sistema, porque al final entrar en lucha está muy bien, pero genera poco cambio. Y es duro porque... Que vayas a la calle o que... No. Al final lo que queremos es que el sistema en sí cambie, y esto necesita un cambio de base, porque no es problema solo de embarazo o de matronas, es problema de hombre-mujer, de jerarquías sociales, de... Es muy difícil, tú no puedes cambiar un problema de base que lleva no sé cuántos años, que venimos de una dictadura bestial, que mi abuela... O sea, es muy difícil. Lo que sí se puede hacer es que una matrona que no quiere hacer un cristelle, porque yo me lo cuentan, a mí me escriben y me lo cuentan, una matrona que no quiere hacer un cristelle y que se niega, tiene que tener el apoyo de su asociación y de su supervisora líder cuando le dice, mira, es que este compañero me ha dicho que yo no quiero, y ha venido el celador y le ha apretado la barriga a esta señora que era la mujer que yo estaba cuidando. Entonces, ahí las asociaciones, que hay tropecientas en España, tienen que apoyar a las afiliadas o a sus miembros en estos casos de bullying y de acoso que están sufriendo muchísimas matronas trabajando. Y las supervisoras líderes, que no están solamente para hacer la rotación y las vacaciones de verano, sino que están también para recoger las quejas de muchas compañeras cuando tienen situación de este tipo. O sea, que cambiar la mentalidad de base en España es muy complicado, y es como un abstracto. Yo lo veo como una cosa muy abstracta, que al final que es muy difícil. Pero día a día, con matronas líderes que en puestos de liderazgo que van a dar la cara por las compañeras, con las asociaciones que se mojan, como las de Valencia, Alpac, las gallegas, un montón de asociaciones que hay que miran por sus socias y que las defienden en los casos. O sea, yo creo que así, y además hay que ser muy específica. Hay que mirar los casos de manera muy específica para ver los cambios. Por ejemplo, las compañeras de Murcia que quieren atender partos, quieren montar una empresa a atender partos y que el gobierno de sanidad de Murcia no les da el permiso y que les dice que no. ¿Pero cómo me dices que no?
si esto es legal, si yo tengo mi titulación, si yo tengo mi registro, si se hace en otros lugares de España, ¿por qué en Murcia no? No, pues porque a mí no me da la gana. Entonces, con casos específicos es con los que hay que meterse para ver luchas pequeñas, porque si generalizamos así con la sociedad, el patriarcado, bla, 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 entonces va a ser todavía más lento de lo que es. No llegamos a ningún lado. Es que es muy, va muy despacio esto. Mujeres, yo me tengo que ir a acostar a dos cachorros. Yo y a cenar. Pues daros las gracias a todas por haber estado, ¿vale? El año que viene lo repetimos, pero mejor organizado. Con más tiempo. Gracias. Con más tiempo. Y nada, un abrazo a todas muy fuerte y nada, y seguir. Bueno, sois un ejemplo, desde luego, de profesionales, de activistas, de mujeres. Y bueno, pues que sigáis así y qué suerte las mujeres que pueden parir con vosotras. Qué maravilla el parto es nuestro y qué maravilla el parto es nuestro. Gracias a Epel también, gracias por existir ahí, por estar aquí en español, por reivindicar, por luchar, por estar en los medios, por todo esto. Y por darnos visibilidad a nosotras también. Gracias por el activismo, que es súper necesario, súper necesario. Y de hecho el resultado también lo sentimos las matronas, no solamente las mujeres. Claro. Pues un abrazo a la unión. Un beso. Un abrazo, encantada. Un abrazo, encantada. Encantada de verlo. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.